Esta es la fruta del diablo de Mas. En realidad no lo es. La verdad no tengo una. Es solo una foto de la fruta masa masa. Y puedes despertar esta cosa en Blox Fruits para obtener algunos de los ataques más geniales de todo el juego. Aunque me falta algo con esta fruta. Verán, esta fruta es usada por un tipo llamado Katakuri. No sé pronunciarlo. Y tiene dos cosas que necesito si quiero convertirme en él en Roblox. La número uno es su bufanda pálida. Tal vez me hayan dado una antes, pero quiero una nueva. La vieja está oxidada. La número B es su tridente espinoso. E intentaré conseguirlos, ouch. Para conseguir estos objetos necesitaremos un par de cosas que son realmente imposibles de obtener. Para la primera necesitamos estar en el castillo del mar. Y si venimos por aquí y hablamos con este gato cazador de élite, nos dice que ha escuchado noticias de que Urban está por ahí. Encuéntralo y captúralo, se le vio por la tortuga flotante, será muy fácil. Si derrotamos a Urban hay probabilidad de que nos den un objeto llamado Cáliz de Dios que nos permite innovar al rey de masa, más o menos. La verdad no, pero básicamente hay más pasos que seguir. Y aquí está Urban. Urban, te lo pido amablemente, antes de golpearte con esta masa masa, dame la corona. Oh, está tranqui, no sabía que eras así. Oh, wow, ok, lo golpeé por accidente. Mala mía, no iba, en serio. Oh, ninguna cantidad de masa va a hacer que eso no duela si me da, ok. Estoy un poco en peligro, ya veo cómo es. Pero si le doy con uno de estos, pum, y nos dio absolutamente nada. Sí, así no podré conseguir el cáliz. En su lugar usaremos el método 2, en el cual necesitamos solo abrir cofres y solo cofres. Ajá, cofre 1, no nos dio nada. Puedo notar que esto tomará siglos. Cofre 2, igual nada. Número 3, nada otra vez. Y nada otra vez. Ok, ya abrí demasiados de estos. Incluso llegué a la misma tierra pastel, que es donde la fruta masa masa es fuerte. Pensé que tal vez eso me daría más suerte, pero no, no lo hizo. Por lo menos ya desperté por completo la fruta masa masa, y eso fue mucho trabajo. Todo lo que tuve que hacer fue buscar este cáliz una vez y tener 10 cocoas conjuradas para luego derrotar al príncipe pastel estando súper bajo de nivel. Todo esto solo para poder despertar mi fruta, pero ya hice todo eso. Y ahora literalmente es intentar hacerlo otra vez, pero en lugar de intentar despertar, solo quiero los objetos. Ya pasé tanto tiempo buscando cofres que Urban literalmente ya reapareció. Tal vez esta vez me dé el cáliz, porque creo que tenemos que conseguir este cáliz y luego hay que convertirlo en el cáliz pastel para siquiera poder ir a pelear contra el rey masa. Y pues, necesito enfrentarme al rey pastel porque él es quien me dará los objetos que busco. Es una locura que esté haciendo todo esto solo por un tridente espinoso. ¿Qué tan bueno es siendo realistas? También lo hago para intentar completar el cosplay de Katakuri, pero más importante aún, ¿dónde está este tipo Urban? Es muy bueno escondiéndose de mí. ¿De qué se trata? ¡Ajá! ¡Puño misil! No andaré con juegos esta vez. Porfa, dámelo esta vez. Será mi segundo intento, el round 2. He visto personas que tardan literalmente 6 horas en conseguir esta cosa, así que porfa quiero tener suerte. Y me dio una banana roja. Ok, eso fue terrible. Estaba seguro de conseguirlo esta vez, pero no. Desilusión una vez más. Tal vez seré de esas personas que tardan 2 horas. Oh, un cofre. No me dio nada otra vez. Esto es muy duro. Supongo que el farmeo de cofres continúa y esperemos conseguirlo eventualmente en cualquier cofre. Tal vez este de aquí. No, no era ese. Ese no se sentía con suerte. Este de aquí. Este es el de la suerte. Ese no era el de la suerte. Es imposible. Ya abrí tantos cofres. Creo que puede salir en cualquier cofre escondido en cualquier parte del mapa y eso no es ideal. ¡Oh! ¡Encontraste un objeto extraño! ¿Qué? Al tercer intento nos dieron el cáliz de Dios. Esto es realmente genial y yo... Oh no, no puedo morir. Si me muero creo que lo pierdo. Hora de mi magistral huida. Y ahora tenemos que convertir esto en una taza de chocolate caliente o algo así con 10 cocoas conjuradas. Y por suerte, de alguna manera ya tengo 10. Estoy en territorio peligroso. Ella es con quien tenemos que hablar. Mamá Estilazo. Pero ahora debemos ir a hacer el cáliz, creo. Debo ser muy cuidadoso porque estos tipos hacen mucho daño. Miren, ¿ven? Ok, bien, creo que no es buena idea corroborarlo con mi propia cara. Pero no recuerdo dónde se hacía. ¿Está en esta isla de aquí? ¿Por qué hace ese ruido mi fruta masa masa? ¿Qué pasa? Si me caigo al océano y muero, voy a llorar. No, 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 no era aquí. ¿Dónde era? Sé que estaba por... ¡Ajá! Dulce Constructor. Dice, ¿crees poder contra el rey masa? Sí, señor. Muy bien, puedo cambiar un cáliz de Dios y 10 cocoas por algo digno de él. Y ahí está. ¡Oh, se ve tan delicioso! Oso. Sin embargo, si me muero con esto lo pierdo y tengo que ser muy cuidadoso ahora. Ya que lo tenemos, regresemos donde Mamá Estilazo y podemos iniciar la misión principal para conseguir lo que necesitamos. Mamá Estilazo, traje lo tuyo. Tenemos que derrotar a 500 enemigos más antes de que se abra el portal. Tengo algo de farmeo que hacer. Necesito derrotar a 500 enemigos antes de siquiera tener una oportunidad de conseguir la bufanda pálida y el coso espinoso, el tridente ese. Estos enemigos de aquí van en serio. Este será el primero y ni siquiera lo he eliminado aún. Para subir de nivel. ¡Sí! Derroté a uno.
¡Wow! ¡Qué loco! ¡Soy muy bueno! Solo faltan 499 más. Esto será tan duro. Y lo que lo hará incluso más difícil es... ¡Auch! No el hecho de que estos tipos hagan muchísimo daño, sino que solo me permite eliminar a estos enemigos pastel, masa y de otros tipos de postres para poder invocarlo. No puedo ir al gran árbol donde los enemigos son muy débiles y farmear ahí. Eso lo hará doloroso. La verdad, no confío en mí mismo para hacer esto, no en forma de Buda. Creo que si hago esto solo con la fruta masa-masa, no solo perdería mi cordura, pero además me eliminarían. En lugar de eso, farmearemos como niños grandes. Es más seguro. Ya pasó un buen tiempo. ¿Cuánto me falta para completar los 500? Siento que le he dado duro. Llevo 100. Oh, esto tomará tanto tiempo. Ni siquiera es gracioso. Supongo que sigue el farmeo. Solo debo seguir derrotando a cada uno de estos enemigos. Seguramente ya me estoy acercando. Porfa, dime que me estoy acercando. 209 más. Eso no está tan mal, la verdad. Solo 209 más. Ok, y otros 30 minutos de farmeo después, nos faltan 25 enemigos. Ok, estamos listos ya. Solo unos cuantos más. Es la recta final. Y lo único que necesito es literalmente aniquilar a todos los guardias pastel que existen. También debo tener mucho cuidado porque casi me eliminan varias veces haciendo esto. Esto es duro. ¿Lo logré? ¿Ya junté los 500? ¡Sí! Espera, debo asegurarme de cargar la cosa correcta. Aquí voy, derrotaste a los suficientes. ¿Quieres abrir el portal ahora? Sí, por favor. Una dimensión digna de Dios ha aparecido. Ya es hora. Ok, atravesaré este portal de Nether y... ¡Qué transición tan loca! Ahí está, Rey Masa, nivel 2300, jefe de asalto. Puede que sea el rey de masa, pero también tengo una fruta masa-masa. ¡La mía duele! ¡Boom! ¡Oh no! Olvidé que soy un cyborg. Eso fue un gran error, un enorme error de hecho. Ve para allá y no te me acerques, porfa. Bro, me lastima. No te salió, no estoy cerca de ti. ¡Golpe misil! En verdad quiere golpearme con ese ataque. Lo voy a hacer. ¿Yoink? Oh, lo tengo en un combo. Lo tengo en un combo. Está acabado. ¿Cuánto daño? Wow, no hizo nada. ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué sucede? Está en modo demonio. ¡Qué locura! Oh, no. ¿Cómo me golpeó a mí? Lo agarré. Lo tengo en mi poder. ¡Boom! Ahora huye, huye, huye. Es tan difícil. Lo arriesgo todo. ¡Tiroteo de masa! ¡Vamos! En verdad no le hago nada de daño. Es bastante loco. Oh, 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 oh. Si me da con eso, me destruye. ¿Por qué va atrás de mí? No lo entiendo. Deja curarme. Otra cosa. ¿Puedo despertar de una vez? ¿Por qué no estoy en modo despierto aún? No creo que no podré lograr esto. Es nivel 2300. ¡Agárralo! ¡Oh, estuvo cerca! Esto da miedo. Me voy. Me largo. ¿Qué? Lo esquivé. ¿Puedes esquivarlo? Olvídalo. Me preocupa. Papa por nada. Intenta golpearme con puños de masa. No sabe que hago lo mismo, pero mejor. Oh, 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 oh. ¿Puedo despertar, porfa? No, 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 no. ¡Aléjate! ¿Qué es esto? ¡Oh! Me va a eliminar. ¡Qué locura! Ok, lo vamos a evadir. Mientras no me golpee con alguno de sus ataques a distancia, debería estar tranqui. En verdad intenta golpearme a la distancia. Incluso con la ayuda del Buda, estoy perdido. Y debo tener observación activado literalmente todo el tiempo o me acabará. Aquí voy. ¡No, chico Buda! ¡Eliminó a mi refuerzo! ¡Esto no está bien! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Déjame recuperar observación! ¡No lo hagas! ¡Lazo perforador! ¡No es game over! ¡Se acabó! ¡Estoy perdido! ¡Acápame! ¿Estoy vivo? ¡Aléjate de mí! ¿Puedes volver a entrar? Ok, bien. Pero mientras yo sobreviva, todo está tranqui. Espera, haré la jugada más arriesgada. ¡Aquí voy! ¡Boom! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo es que no se agarró? ¿Tenemos un límite de tiempo en esto? ¿Cómo funciona? Porfa, déjame regresar. Sí, 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 sí. Bien, sabiendo que puedo caer, estás terminado, Katakuri. ¡Ya no tengo nada que perder! ¡Toma esto! Pensé que no tenía nada que perder, pero me sigue destruyendo. ¿Qué? No, eso no fue justo. No fue justo. ¡No fue justo! ¡Huye, huye, huye! ¡Te daré con mi ataque final! ¡Una probada de tu propia medicina! ¡Lo tengo! ¡Le di con el agarre! ¡Enorme! ¡No, no, 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 no! ¡Lo tengo! ¡Y lo lanzaré! ¡Le di con un misil y en pleno vuelo! ¡Además, soy un crack! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo usar observación! ¡Huye! ¡Joink! ¿Qué? ¿Por qué eres así, Rey Masa? ¡Esta es la pelea de jefe más difícil que he tenido que hacer! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Esquiva! ¡Entré a la Matrix con ese! ¡Fue una locura! ¡Y luego caminé hacia ese como un absoluto novato! ¿Qué me sucede? Ok, boom, mucho daño, 2000, bien, lo tengo en el Wombo Combo. Ponte loco, está atrapado y casi está a la mitad. Aquí voy, le haré el agarre, lo tengo, es bueno. Creo que también le dio, ok, enorme. No sé cuánto tiempo me quede, creo que hay límite de tiempo. La dimensión ha desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué desapareció? No, 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 me niego a creerlo, déjame regresar. No, sí desapareció. ¿Sí tiene límite de tiempo? ¡Qué mala suerte! Bueno, supongo que eso significa que tendremos que volver a farmear para conseguir otras 10 cocoas. Además, necesitaré suerte para que siquiera me den el tridente espinoso. Y ahora que volví a estar en literal agonía después de eso, es hora de volver a buscar cofres otra vez. Pelearé contra estos cazadores. Urban, tortuga flotante. Entendido, jefe, allá voy. Urban no sabrá qué lo golpeó. La verdad, estoy furioso. No puedo creer que perdimos.
Tortuga flotante, ¿no? Urban, puedes correr, pero no esconderte. Escucha, Urban, te lo pido amablemente. Dame el cáliz. Será mejor que esto funcione. Si lo obtengo a la primera, me pondré tan feliz. Aunque todavía necesito juntar 10 cocoas otra vez para siquiera intentar conseguir los objetos. Y espero tener la suficiente suerte para obtener los cocoas. Me dio 100 fragmentos. ¡Yay! Esto es tan divertido. Pues supongo que iremos por los cofres de nuevo. Y mientras tanto, también tenemos que comenzar a recolectar 10 cocoas otra vez. La última vez que estuve aquí, literalmente, y por más que intenté, no pude ver ni una sola cocoa. Tal vez esta vez tendré un poco más de suerte. Ya desperté por completo la masa, ¿no? Y tal vez eso se traduzca en buena suerte. Tengo 3 guerreros cocoa en mi poder ahora. Seguro que uno me dará una cocoa. Ese tipo no dio nada. Ese tipo tampoco dio nada. Oh, no, espera, ninguno dio nada. Esto tomará tanto. ¡Oh, me dieron una! Y solo me tomó 10 minutos. ¡Wow, nada mal! Comparado con la última vez especialmente, eso no estuvo nada mal. Y no dieron nada más. Sigue siendo muy duro, pero la verdad no tanto como antes. Además, ahora que la desperté, es especialmente buena. ¿Nada otra vez? ¡Sí! ¿2 cocoas seguidas? Tenemos 2. ¿2 de 8? Nada mal. Aunque podría haber sido mejor. He visto gente que las consigue como en 5 minutos y eso me pone de muy mal humor. Alaben a la raza Cyborg. Esta cosa es fenomenal para farmear enemigos rápidamente. No me dieron nada. Bueno, pues creo que me tomará 30 minutos por lo menos. Ya pasaron 45 minutos y solo he logrado obtener 7 cocoas, pero por suerte para mí, Diablo reapareció cerca de la tortuga flotante. Y si logro encontrarlo, tal vez podemos conseguir el cáliz y tal vez podríamos hacer otro intento rápidamente. Lo único que debo hacer por ahora es ir y derrotar a Diablo. Y ahí está, estás acabado, Diablo, es tu fin, así es, tírate al piso. Y Diablo, porfa, objeto extraño, me dio otros 100 fragmentos, ¡yay! Una vez más, no nos dio nada, regresaré a farmear cocoa con curada. Ahí está, la cocoa final, ya lo logré, esperen, tengo 11, pero ya lo logré. Y ahora solo hay que farmear a los de élite y los cofres y esperemos que justo así, olvídenlo, si no, conseguiremos el cáliz. Este rey masa está literalmente acabado, no está listo. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tengo el cáliz otra vez! ¡Venganza! ¡Hora de la venganza! Bien, si no me dan el tridente y la cosa después de esto, tal vez en serio me vuelva loco. Pero necesitamos transformar esto en su versión pastel. Por fin logré regresar. ¿Crear? Ahí está. Y se sigue viendo realmente delicioso, pero eso no es importante. Necesitamos derrotar a 500 enemigos ahora. También intentaremos no morir en el agua de camino. Y tengo que corroborar algo. Mientras farmeaba las cocoas y voy por aquí, ¿contaron para la mamá estilazo? Porfa. Seguro eliminé a muchos más que esos, pero necesitamos 450 kills más. Empezaré de una vez. Ya casi terminamos con los 500 kills, pero noté algo realmente malo en la última pelea. Literal me costó la vida la primera vez. Y es que no obtengo mi despertar suficientemente rápido, así que iremos a la cima del árbol para ver si podemos mejorar Cyborg para conseguir despertar nivel 5. Tal vez no pueda, pero vale la pena intentar. Necesito toda la ayuda para poder ganar esto. Ni siquiera estuvo cerca la última vez. Y... ¡lo logré! ¡Ok! Ahora debo recordar cómo funciona esto. Fue hace tanto. Activaremos la palanca y luego vamos adentro. Ok, sí, todavía me quedan neuronas. Ya recuerdo, y luego vamos por aquí. Bien, por favor, ser antiguo, enséñame. Espera, soy pobre. Blocked Fruits gana otra vez. Compraré más fragmentos, tengo Robux limitados, pero no me importa. Ser antiguo, mejórame. ¿Puedo tener más? Ok, olvídalo, debo entrenar más. Espera, al menos ahora puedo activar Cyborg un poco más rápido. Esperemos. Ya farmeé tantos de estos enemigos que mi espada oscura tiene maestría 600, pero creo que estos son los últimos 10 que necesito para por fin completar esto. 500 enemigos después, es hora de la venganza. Ahí está, lo acabaré esta vez, tengo mi despertar listo. ¡Se acabó! ¡Lo voy a hacer! ¡Ja, ja! ¡Mira todas las frutas Buda! ¡Santo Dios! Y luego estoy yo con la fruta masa siendo completamente destruido. ¿Y el rey masa? ¡Oh, ahí está! Lo siento, no puedo verlo con todas esas varas de fiesta enfrente. ¡Ataquen, gente! ¡Ataquen! ¡Ja, qué locura! ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Ahí está! Ya le queda menos vida que la última vez. ¿Qué rayos sucede? Río de masa y no le di. ¡Oh, oh! ¡Me destruye! Ok, le haré este wombo combo. ¡Le haré este wombo combo! ¡No se anda con juegos! ¡No estoy en peligro! ¡Boom! ¡Ay Dios! ¡Tengo un sanador de bolsillo! ¡Tengo un fénix curándome! ¡Eso es legendario! Recuperé toda mi vida y estoy listo para seguir. Este es el escuadrón nuevo y mejorado. Es el escuadrón que llegará hasta el fin. ¡Adelante mis esbirros Buda! ¡Derrótenlo! ¿Por qué no ha caído? ¿Cuánta vida tiene este tipo? No es broma cuando la gente dice que este es un jefe de asalto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nos atrapó, nos atrapó! ¡Derrótenlo! ¡Sí! ¡El fénix portátil se volvió loco! ¡Cae rey masa! ¡Vamos! Sé que nos queda poco tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Gran daño! ¡Enorme daño de hecho! ¡Porfa, dame lo bueno! ¡Los objetos buenos! ¡Tiroteo de ma! ¡Agárralo! ¡Por favor, cae! ¡Sí! ¡Ay, Diosito, me dio los dos! Objeto obtenido, tridente SP. ¿Por qué estoy en el cielo? ¿Qué sucedió, bufanda pálida? ¿Dónde está? Ahí está. Me equipo la nueva.
¿Y mi cosa tridente? Ahí está, espada legendaria, tridente espinoso. Ahora, para en verdad convertirnos en Katakuri, necesitamos dominar esta cosa llevándola a maestría 300. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que peleando contra la Reina Pastel? Reina Pastel, te presento a mi tridente espinoso nivel 1. Mira ese daño. Esperen, mi habilidad de raza está haciendo todo el daño. ¡Boom! ¿32? Nunca había visto daño tan alto, ¡qué loco! Ok, tal vez deba debilitarla con otras cosas. ¡Oh no! ¡Me está destruyendo! ¡Esto no es nada bueno! ¡Río de masa! ¡Y luego un lazo! Nunca voy a superar lo genial que es ese ataque, en especial porque es muy similar a la que hace Katakuri. ¡Es genial! Reina Pastel, no seas así, tranquilízate. ¡Oh no! ¡Necesito la curación de bolsillo! ¡Curación de bolsillo! Llegan los refuerzos, esperemos que el Buda no me elimine por accidente. ¡Hay dos de ellos! Bien, debo tener cuidado, debo darle el golpe final con el tridente espinoso. ¡Vamos, haz tu daño grande! ¡Eso fue mucho! ¡Sí! ¡Oh, la maestría va a ser gloriosa! Y ahora me escapo. ¿Cuánto nos dio? Esperemos que nos dé suficiente para tener nuestro primer ataque llamado Huracán de Masa. Así ya no será completamente inútil. Y sí, fue suficiente, Huracán de Masa. Comandante de helado, toma esto. Oh, me lanzó hacia el frente con un ataque de masa. Eso es realmente genial. Son habilidades extra de masa. Me agrada. Esto va muy bien hasta ahora. Y otro kill de jefe nos da maestría 171. Solo nos faltan 130. Sí, me encanta farmear en este juego. Con todo el sarcasmo que puedo. Tenemos maestría 188 y maestría 200. Nos faltan 100 más. Maestría 257. Y lo logramos. Maestría de tridente 303. Tenemos nuestro ataque final llamado Jale de Tridente Volador. Y ya nos convertimos en Katakuri. Pero quiero ver qué es lo que hace este ataque. Veamos, este es el ataque de Jala. Ven aquí, ups. Aquí voy, hora de probar el ataque final. Olvídenlo, se están defendiendo. ¿Crees que puedo escapar? Ven aquí. ¿Ves el ataque de Jala? Ok, me gusta, me parece muy bueno. Y me falta probar una cosa. ¿Qué tal si mantengo presionado el ataque de Jalar? Sí, literalmente nada. Ok, solo lo jalé. Bueno, con esto mi cosplay está completo.